8:02 para Exitosa. Antonio Prato, ex integrante del Comando Vacuna, se pronunció sobre la suscripción de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas. Escuchemos. El tema de las patentes, en el momento que ya es totalmente, ¿cómo se dice?, inadecuado, teniendo en cuenta que las vacunas están en un proceso todavía de investigación. Hay más de 200 vacunas que se están investigando y apenas hay no más de 10 o 12 en el mercado. Entonces todavía se sigue investigando el tema de la enfermedad y el tema de la vacuna. Entonces, proponer en este momento ceder patentes es totalmente inadecuado y no es práctico porque se paralizaría toda la investigación y eso algo que va a ser, al revés, va a ser perjudicial para el control de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Por su parte, el congresista Jorge Montoya precisó que el primer ministro Guido Bellido muestra despropósito y una falta absoluta de liderazgo y respeto al desestimar las declaraciones del canciller Óscar Maurtua y el vicecanciller Luis Eduardo Chávez sobre Venezuela. En ese sentido, exhortó al presidente Pedro Castillo retirar del cargo al titular de la PCM sin esperar a que sea interpelado por el Parlamento. En un mega operativo realizado en las regiones de Piura y Moquegua, la Policía Nacional intervino a 18 presuntos integrantes de la organización criminal Los Despiadados de Talara, dedicados al robo agravado, asesinato, tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros. Y mediante un comunicado, el Ministerio de Salud informó que hasta las 18 horas con un minuto del 21 de septiembre del 2021 se han aplicado 24.185.570 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Perú. Exitosa Perú continúa con la campaña Salva una olla, esta vez en atención a la olla común denominada Virgen de Natividad en el distrito de Villa María del Triunfo. Si usted desea salvar una olla común, puede comunicarse de inmediato al 980025540. Repetimos el número 980025540. 8:05. Continuamos en Exitosa. Te escucha con Katiuska Torres Aybar.